El film Detrás de las colinas del rumano Cristian Minglú se alzó con el Astor de Oro en la 27ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que convocó a más de 100.000 espectadores. No tenía ninguna fe de ganar, la verdad. Yo sabía que la película había tenido muy buena respuesta con la gente, pero de ninguna manera pensé que el festival lo iba a reconocer. Me refiero al jurado. En general yo he hecho películas de género, de terror, y esta es como mi primera comedia, jamás había hecho una comedia, también de eso me da mucha inseguridad, y que lo hayan valorado me sorprende. El año pasado ganó Diablo de Nicanor Loretti, antes ganó Pompeya, hay como una movida de películas de género que están teniendo como mucha aceptación en el festival, lo cual me pone muy optimista de acá al futuro, de cara al futuro, porque creo que el cine de género argentino está ocupando un espacio importante, y bueno, esto es prueba de ello. La verdad, gracias a este festival, es probable que la película exista. Digamos, no tenía recursos económicos, la película es una película, para definirla de alguna manera, una película muy chica. Es la forma más amable de decirlo, o sea, la hice con más voluntad que dinero, con un equipo que me apoyó permanentemente, me apoyó el Inca. Ahora que hemos ganado este premio, que es el de Cinecolor, creo que estamos en condiciones de que la película se amplíe y llegue a la gente, que es el objeto de su existencia. Sí, no, extremadamente contento. Significa por un trabajo de varios años. Esta película en sí llevó en un promedio de 4 años, les digo, fue un trabajo bastante comprometido. Yo creo que el arte no es competitivo, el arte no es un deporte, el arte, yo creo que es otra cosa, como que una escultura compita con otra, ¿no? Pero de alguna forma representamos el anhelo y los intereses de personas que han participado. Y bueno, y si la mayoría cree que, bueno, que justamente podemos estar en una instancia así competitiva, nos hacemos a esa ilusión y bueno, somos parte. Pero en realidad es como que también el arte, para mi gusto, no es competitivo, ¿no? Pero bueno, se agradece enormemente, enormemente. Se agradece también a José Martínez Suárez, a este festival hermoso, a nivel festival de envergadura, y es el único que da un espacio verdadero a gente de diferentes sectores del país. Los veo acá, los encuentro acá y los conozco de otros lugares, por haber ido yo a las provincias. Y es un punto de encuentro verdadero. La verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora, tuvo una recepción buenísima la película, a la gente le gustó mucho, tuvimos muy buenos comentarios, las salas estaban llenas y en general todo resultó muy bien. En el festival nos han tratado muy bien, así que estamos muy contentos. El cine chileno empieza a sonar, en buena parte de los festivales del mundo. ¿A qué atribuís este buen momento que está pasando el cine chileno? Bueno, yo lo atribuyo principalmente a que se están haciendo muchas películas, que se están haciendo mucho más que antes. Entonces, cuando antes hacíamos, 10 películas al año, claro, hay menos posibilidades de que hayan más películas buenas. Ahora que se hacen 40 o 50 películas, muchas de ellas, algunas no se estrenan, hay más posibilidades, el lenguaje se abre más, se ve más cine y hay más posibilidades de ir probando el lenguaje cinematográfico. Y aparte que hay una evolución un poco cultural en Chile acerca de las cosas que están pasando y eso se representa un poco en el cine, creo.